Continuamos con las jornadas. Empezamos la primera ponencia titulada Acompañando a la familia del enfermo. Contamos con un ponente de primera categoría, el doctor José Luis Guinot. José Luis es oncólogo, jefe de servicio de oncología radioterápica del Instituto de la Fundación Instituto Valenciana de Oncología del IVO y presidente de la Asociación Víctor Flan, cuyo eje principal de funcionamiento es buscar ese sentido a la vida. Es autor de múltiples artículos y de varios libros, entre los cuales quiero citar dos, porque a mí personalmente me han ayudado muchísimo. Uno es Al final de este viaje, buscando un sentido a la vida, y otro que también les recomiendo muchísimo es De la angustia a la serenidad. Es un lujo contar con él y poder oírle directamente, incluso si contamos con tiempo podremos hacerle alguna pregunta. Muchísimas gracias, José Luis, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. En realidad es continuar lo que llevamos 15 años haciendo. Tengo la alegría de poder volver después de a la 15ª jornada, ¿no? Creo que tenía una inquietud, digo, pues igual con los años esto ha menguado un poco, ¿no? Y veo que no, al revés, está abarrotado. Es una gran alegría. Doy las gracias a la comisión por invitarme. Es una responsabilidad también y no deja de ser, al fin y al cabo, una oportunidad. Una oportunidad que entiendo que la vida nos da, que Dios nos ofrece cada día, y espero que hoy seamos capaces de llegar, que algo nos llegue al corazón, que compartamos algo que pueda llenarnos un poco más de conocimiento, de compartir experiencias a la última hora de la jornada. Y en realidad la primera inquietud es que estoy con personas que ya están haciendo ese acompañamiento y muchas de ellas podrían estar aquí perfectamente y mejor que yo, porque hay mucho que compartir. Yo aporto la experiencia, sin duda, como médico oncólogo en el IVO, pues esa me permite estar con personas al final de la vida, con muchos familiares, y esa experiencia desde la perspectiva del profesional. Voy a tratar de dar en esta presentación un poco la visión general que se tiene en el hospital, que se tiene en la atención actual, teniendo en cuenta que no vamos a encontrarnos solo personas creyentes, personas cristianas, sino también de otras convicciones y a las que de igual modo tenemos que acercarnos. Por eso la charla va a intentar dar ideas globales que sirvan para todas las situaciones y luego, evidentemente, nosotros tenemos ese algo más que podemos ofrecer, ¿no? Me gustaría, antes de empezar, la semana pasada, pues eso, los sábados, pues ese ratito que dedicas a meditar, me encontré en la historia de un alma de Teresita del Niño Jesús, esta frase, y me parece que es muy oportuna para poner en la premisa de esta charla. Decía: comprendo y sé por experiencia que el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús no necesita libros ni doctores para instruir las almas. Él, el doctor de doctores, enseña sin ruido de palabras. Nunca me ha hablado, pero siento que está en mí a cada momento. Él me guía y me inspira lo que debo decir o hacer. Me lo intento aplicar para lo que pueda decir, y los que me están escuchando, vamos a crear esa unidad entre nosotros para que verdaderamente nos llegue al corazón. Bien, vamos a tratar de comprender lo que significa acompañar, acercarse a un enfermo, no para intentar curarle de su enfermedad, sino para que viva más intensamente la experiencia de enfermar y llegar al final de la vida. Y en especial hoy con aquellos que nos vamos a encontrar a su lado, los seres queridos, los familiares que sufren junto a él. Acompañando, es el título de este año en Pastoral de los Enfermos, es un gerundio, es un proceso, es algo que está ocurriendo. No es un encuentro puntual de un momento para una finalidad concreta, es un tiempo para compartir experiencias, tanto por el que es acompañado como por el que acompaña. Es un verdadero encuentro entre personas, en este caso, en una de las situaciones de más fragilidad y vulnerabilidad
del ser humano, la enfermedad grave, la que puede ser el preludio del final de la vida. La presencia de una enfermedad grave, como el cáncer, que es la experiencia que yo tengo, supone un cambio vital, lo que a mí me gusta llamar una ruptura biográfica. La vida hasta ahora, pues más o menos, tiene proyectos, estamos planteando, dentro de un rato, mañana, el verano, ¿qué haremos? La enfermedad, y más cuando se acerca hacia el final, de pronto ya no está claro el futuro. Todo se rompe. Aparece el cambio de planes, de maneras diferentes. Tenemos distintas maneras de llegar al final de la vida. Aquí vamos a estar hablando de ese acompañamiento en esa enfermedad que va apagando poco a poco, en un proceso. Aunque sabemos que a veces hay muertes más súbitas o por accidentes, por infarto, en esos casos no hay esa oportunidad. Ahí tendremos que acompañar a los familiares en su proceso de duelo, que es algo que en nuestra asociación llevamos años haciendo. Pero en los otros tipos, como vemos ahí, el modelo del cáncer, que sabemos que va a ir, cuando ya está muy avanzado, va a ser inevitablemente un proceso. A veces hay esas otras enfermedades también, ¿no? Esas enfermedades de insuficiencias cardíacas o respiratorias que la persona ingresa, que está fatal, que casi, casi, pero se recupera. Esos baches, ¿no?, que vemos ahí y que vuelven a subir. Y que en cada una de ellas es posible que sea la última, pero a veces hay una recuperación y un tiempo por hacer, ¿no? Y luego en la demencia, esa curva de fragilidad en la que es mucho más lenta, o en las enfermedades degenerativas, en las que también va a haber esa oportunidad de acompañamiento, aunque igualmente al perder esa conciencia, el acompañamiento se tiene que hacer más a veces a los propios familiares. En una de las próximas conferencias que se hagan está programado hablar de todo esto. Hay que pensar que cada evolución tiene una forma de atención diferente, porque la enfermedad, al fin y al cabo, tiene fases y nosotros nos vamos a acercar a esa persona, a lo mejor con el cáncer, como nos ocurre, en esa fase de diagnóstico, de impacto, decir, ¿esto qué va a ser? No sé, ¿tiene metástasis? No, estamos en la inquietud tremenda, ahí hay que acompañar de otra manera, porque lo que más existe es la angustia, ¿no?, de qué va a ser esto, ¿no? Luego hay el tratamiento en el que hay más confianza, pero esa confianza a veces se agota porque es que a veces son tratamientos muy pesados, ¿eh? Eso, quien ya lo ha vivido lo sabe, que a veces se prolongan. Luego hay una convalecencia que también parece una fase más de esperanza, en la que ya todo se quiere recuperar, pero a veces no sabes cuándo va a volver esa situación. Y, por supuesto, en la enfermedad progresiva, en la que ya sabemos que ahora ya estamos acercándonos verdaderamente al final. Un final que acabará en lo que llamamos enfermedad terminal, no enfermo terminal. El enfermo, la persona, nunca es terminal, es la enfermedad lo que es. La persona hasta el último momento es siempre absolutamente persona en toda su dignidad, ¿no? Por tanto, nos encontramos con la enfermedad. ¿Y la enfermedad qué provoca? ¿Con quién nos vamos a encontrar a esos familiares que están pasando mal? Bueno, pues lo vamos a encontrar al paciente, vamos a encontrar a los familiares y todos sufrimos, también los profesionales, también los que estamos haciendo el acompañamiento. ¿Y en qué nivel sufrimos? En todos los niveles, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel intelectual, espiritual, es decir, en todas las dimensiones de la persona, porque nos afecta a todos. Estamos afectados por las emociones y saber que se puede morir mi ser querido, ¿no? Y eso me genera un sufrimiento también espiritual, el sentido de mi vida. Yo me había apoyado en todo, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y realmente cómo va a ser mi vida? Todo se tambalea a nivel social, quiere decir que hay un sufrimiento, la familia cambia, los ingresos, ya no hay trabajo, ya no podemos, ahora yo tengo que dedicarme a, y ya no puedo, y todo esto genera, y todo eso son sufrimientos que aparecen, ¿no? Hay que plantear, por tanto, que en la familia el sufrimiento existe absolutamente igual que en el paciente. Quizás no en la parte física, sí que hay agotamiento, ¿eh? Lo saben muy bien, ese familiar que está allá, que no puede más, ¿no?, de no dormir, de estar todo el día, pero no tiene la enfermedad. Y sin embargo sí que aparece ese dolor emocional, poder perder al ser querido y sensación de impotencia, de no poder hacer nada, luego lo remarcaremos. Hay esa pérdida de proyectos que hemos dicho, que desconcierta sobre el futuro. Y siempre, y a mí me gusta también, hay una dimensión que me gusta llamar intelectual, que es la del cuando nos hacemos las preguntas, ¿por qué pasa esto?, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer? ¿Me lo puedo llevar a otro hospital? Esa angustia de las causas, ¿no? ¿Y no habrá algo más que hacer? Y esas dudas generan muchísima incertidumbre. Pero creo yo que el dolor más profundo es el propio dolor espiritual, como hemos dicho, porque nos cuestiona el sentido de la vida y de nuestra propia
muerte, porque si se muere esa persona querida que tengo al lado, quizá por primera vez en la vida yo me doy cuenta de que yo también moriré un día. Y a lo mejor es el momento de plantearme si me estoy apoyando la vida verdaderamente en lo que vale o no. Es una oportunidad. Por tanto, ¿qué provoca la enfermedad? La enfermedad provoca emociones, muchísimas emociones. Ahí hay un montón de ellas. El cáncer, por ejemplo, se suele decir que es una enfermedad de toda la familia, porque es verdad que el cáncer lo tiene uno, pero el cáncer invade no solo el cuerpo de la persona, invade a la familia en todas esas dimensiones. Las emociones que provoca empiezan con la primera de todas, que es el miedo, ¿no? Esa tormenta de emociones, que me gusta decir a mí, un tsunami, digo, ¿no? En el libro, ¿no? De la angustia a la serenidad, porque la angustia aparece siempre y nuestro trabajo va a ser ese. Al fin y al cabo, ese miedo acompaña todo el proceso de la enfermedad, porque está ese miedo, ¿qué va a pasar? Al fin y al cabo, ¿a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a lo desconocido y no sabemos con lo que vamos a tener que convivir. Luego, el primer mensaje, cuando nos acerquemos a los familiares de los pacientes, pensad que probablemente tienen miedo, aunque no lo reflejen, o lo han tenido, o lo van a tener. Y ese miedo es un miedo que decía Albert Jobel, un médico que era el presidente de la Asociación de Pacientes, decía: tener un cáncer es experimentar un miedo intenso y prolongado en el tiempo. Es ese miedo que un día se llama pesadilla y otro se llama ansiedad, depresión o torpeza. Ese miedo que te hace sentir frágil, indefenso, inseguro, vulnerable. Ir añadiendo adjetivos, todo eso lo sentimos, ¿no? Esa amenaza de tener, como se dice, la espada de Damocles en la cabeza, ¿no? El síndrome de ya ha pasado, ya se ha superado, ya hemos acabado el tratamiento, y si vuelve, ¿no? De no vivir, ¿no? O la incertidumbre, ¿no? Que decía Jobel también, dice, la incertidumbre es una forma de sufrimiento que si no se controla bien se convierte en un morir continuo en vida. Caramba. La soledad, dice, la vivencia del cáncer es lo más cercano a la soledad que jamás he conocido. Y yo siempre menciono a la madre Teresa de Calcuta, que ella siempre dice esa frase, ¿no? Que todos los cursos la recordamos, ¿no? Dice, la soledad es la más terrible de las pobrezas. Y yo les puedo transmitir en mi propia experiencia que quizás la mayor causa de sufrimiento que veo en las personas con cáncer y en sus familiares es esa sensación de soledad, de estar frente a esa final de la vida y a esa muerte cercana y la sensación de que me toca a mí y a nadie más, ¿no? En la medida que podemos estar a su lado, ya tiene sentido lo que estamos haciendo hoy, el acompañamiento, ¿no? Por supuesto, hay impotencia, hay depresión, hay incredulidad, hay confusión, hay muchísimos sentimientos. Un sentimiento que podríamos resumir, por tanto, en el miedo y en el sufrimiento en todas las dimensiones. Cicely Saunders, que en los cursos hablamos, es la que enfermera y luego médico que en Gran Bretaña creó los hospices, esos centros para atender a pacientes en el final de la vida, ella le llamaba esto dolor total, porque decía eso, que no solo era el dolor físico que se trata con morfina y que hoy en día afortunadamente tenemos muchas formas de tratar, sino todos los otros dolores que hemos dicho, emocional, espiritual, social. Bien, y nos encontramos con esa persona, con todos esos miedos. ¿Y qué actitud toma esa persona frente a esta experiencia que no ha elegido y que le toca vivir? Bueno, solemos hablar de una serie de actitudes. Lo tomo de los psicólogos y lo hemos aplicado al cáncer, pero creo que vale para todas. Y esto vale también para todos los familiares. La primera actitud es no, negación, esto no lo puedo, esto es demasiado duro para mí. Entonces, tiene una actitud de evitación. Mejor, se habrán equivocado, esto, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo que me dicen que está tan amado? ¿Cómo que tiene? No. Y entonces esa primera actitud le lleva a, vamos a irnos a otro médico, vamos a salir, vamos a buscar algo. Seguro que sea, con eso lo único que estamos haciendo es retrasar el afrontamiento de esa realidad. Momentáneamente nos alivia. Vale, pero la realidad nos va a acoger, con lo cual no es una buena actitud realmente, ¿no? Porque nos genera confusión. Os encontraréis personas y familiares que lo que viven es la sensación de pérdida. Esto ya no hay remedio, ya está aquí. Esto ya no hay nada que hacer. Y se hunden y entran en depresión. Esto le pasa al paciente, pero cuando le pasa al acompañante, cuando le pasa al familiar, le provoca
realmente al propio paciente una sensación de decir, uy, si todos me ven que esto está tan mal, es que será que ya no hay nada que hacer, y les quita la esperanza. Luego esa actitud lleva a la tristeza y a la depresión, tampoco es una buena actitud, es inevitable que aparezca a veces, ¿no? Otra tercera actitud es la de amenaza. Vale, sí, bueno, a ver, que me hagan lo que sea, que me pongan quimio, que me pongan un tratamiento, vamos a ingresar, pues, a la UCI, que lo lleven, donde sea. La ansiedad, la preocupación ansiosa, es otra forma, y esto lo vemos mucho. Es más, yo diría que en los familiares quizá es lo que más veo, ¿eh? Porque los propios pacientes viven muchas veces esa actitud inicial del golpe, ¿no? Claro, esto es una situación muy difícil, pero como que en un momento determinado son capaces de pasar a la siguiente actitud, que es la de desafío o de reto. Vamos a luchar, vamos a hacer algo. Vale, sí, esa es la aceptación, que es otra palabra que remarcaré mucho hoy, ¿no? Y que todos sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Ese desafío muchas veces son los propios pacientes los que dicen, venga, va, ya está aquí. Y el familiar es el que no lo acepta, está con la angustia, quizá porque a veces, claro, a los familiares se les da un poco más de información para que todo esté claro, y el propio paciente a veces usa esa actitud de negación. Bueno, ¿qué me van a poner? ¿Quimio? Sí, ¿quiere que le diga algo más? No me diga nada más, ¿no? Están en ese momento, tiene suficiente. Pero eso no les impide ponerse, bueno, pero usted tiene que ayudar, ¿eh? Que esto tiene que comer, tiene que descansar. Sí, o sea, que están en actitud de lucha, ¿no? Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Porque la actitud se puede cambiar. Verdaderamente la actitud es algo que es modificable, y por tanto nosotros como acompañantes, los profesionales, los voluntarios, todos los que estamos al lado, podemos ayudar a que la persona se pregunte qué actitud tiene, que se dé cuenta. Eso lo hacemos en los talleres de acompañar al paciente con cáncer que hacemos en la asociación, que os mencionaré un poquito y que en los libros ahí fuera podéis leer, y nos damos cuenta que verdaderamente se les propone a esos familiares que vienen que reconozcan cuál es su propia actitud y la de los la del paciente, y se den cuenta si pueden cambiarla para ayudar al paciente. La óptima es la actitud de lucha. ¿Por qué? Bueno, se ha estudiado, incluso se ha visto que en estudios americanos, que lo estudian todo, personas que adoptan esa actitud viven más tiempo en situaciones parecidas y, aún más importante, con más calidad de vida. Luego les estamos ayudando más que dándoles antibióticos o radiaciones o lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, la actitud se elige. De entrada te viene la emoción y tú no la puedes controlar, pero en última instancia el ser humano tiene la libertad de elegir la actitud. Y esa actitud nos lleva también a que los adoptemos una actitud frente al paciente. Y los profesionales somos un poco, caramba, los médicos, no sé qué decir, no sé, tú sabrás bien. Los médicos, a veces ahí tenemos médicos con actitudes prepotentes. Mire, yo sé lo que necesita usted y tiene que hacer esto, ¿no? Y otros, sin embargo, uy, a mí no me diga nada, ¿eh? Están distantes. O un poco esto, uy, me va a afectar mucho. Mire, vaya al psicólogo, a mí, ¿eh? Otros, a veces, con muy poca experiencia, los residentes hacen lo mejor que saben, pero no saben cómo llevo yo esta situación, ¿no? Y otros son también pesimistas, como me decía un paciente que vino a verme llorando. Es que he ido a su compañero y me ha dicho que para qué vengo si lo tengo todo ya avanzado y que me voy a morir. Y qué barbaridad, ¿no? Pues existe, ¿no? Bueno, pero esto quiero decir que estamos hablando de los familiares. Yo me he dado cuenta que estas actitudes que son típicas de los profesionales también las adoptan los familiares que eligen tomar esa actitud, digamos, de ayudar, ¿eh? El familiar vive todas las emociones como el paciente, todos los sufrimientos, pero a su vez también tiene actitudes de decir, ¿yo qué hago? Y nos encontramos el familiar prepotente, el síndrome del hijo. Tendré que buscar otra ciudad, que si no los de Bilbao me van a mirar mal, pero se llama, lo he oído así, el síndrome del hijo de Bilbao, que aparece al cabo de una semana de estar ingresado, que acaba de llegar. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que eso? ¿Vamos a llevarnos a otro hospital? ¿Cómo que dicen que no? Vamos a... Y lo que hace es romper esa serenidad que había de equilibrio, de confianza, y lo único que está haciendo es complicar las cosas, ¿no? Por supuesto, el familiar distante dice, uy, yo es que si voy a entrar me voy a poner a llorar, pues mejor no entro, pues yo no voy a ir a verle, porque... Y le estás privando de si lo que necesitan es esa compañía, ¿no? El de la actitud insegura, lo mismo. Ay, no tendríamos que hacer algo más y tal. Y yo no sé qué hacer, ¿no? Ahí ahora hablaremos un poquito. Y, por supuesto, el familiar pesimista está.
el que, uy, sí, total, para que, a esos familiares, por favor, decirles que se queden en casa cuidando a los niños o que hagan, te preparen la comida, pero que no se acerquen mucho. Ya hemos de ayudarles a encontrar también su papel, porque al fin y al cabo el familiar forma parte del proceso. Y nuestra labor es a que ellos sean capaces en nosotros de encontrar esa escucha, esa atención, pero a su vez encontrar su lugar, ¿de acuerdo? Viktor Frankl, una de sus frases clave, es: si no se puede cambiar una situación que provoca sufrimiento, lo que sí se puede hacer es escoger la propia actitud. Siempre, él dice, siempre, en cualquier situación, por terrible que sea, se puede elegir la actitud. A lo mejor ya no tenemos libertad de nada más, pero eso siempre existe. Es el mensaje que él ha dado y que ahí en la asociación pues transmitimos a quien viene para acompañar en el final de la vida o en enfermedades avanzadas, en cáncer, o ya en la fase de duelo a los familiares. Bien, pero tenemos que hablar un poco del final de la vida. De ese, claro, cuando esa enfermedad se recupera, ese bache, y volvemos, habrá que ir pensando qué podrá ocurrir. Pero bueno, ahora hemos recuperado, volvemos a casa y tenemos como un respiro. Pero cuando ya las cosas van en esa dirección, algo más hay que hacer, acompañar al final de la vida. Y primero una breve visión de qué significa esto, se está en las Cortes, se está preparando el proyecto de ley de cuidado de atención en el proceso de final de vida, con lo cual aquí en la Comunidad Valenciana vamos a tener una ley muy que quiere ser muy precisa en todo lo que estamos diciendo, sin entrar en otros conflictos, para que... Y bueno, lo primero que tenemos que entender es qué le pasa a la persona que ya se acerca al final de la vida. Lo primero que tiene son esos tres tipos de sentimientos que pone ahí, ¿no? Un sentimiento de indefensión, de desesperanza y de inutilidad. Guardémonos esas ideas cuando nos acercamos a esa persona, ¿no? Indefensión, pérdida de control. Es que yo ya, ¿qué hago? Es que claro, los médicos me están haciendo todo, ya cada vez estoy peor, cada vez desesperanza. ¿Y para qué seguir viviendo? Y eso es verdad, porque si no hay esperanza, ¿para qué seguir viviendo? Y ahí evidentemente tenemos muchísimo que aportar, y cuando te encuentras una persona con la que compartes la fe, hay que sacar toda la experiencia vivida durante años de esa confianza, esa esperanza, para que sea el motivo de apoyo. Y de inutilidad, bueno, total, vale, sí, yo, bueno, más o menos me dejo hacer, más o menos mantengo esa esperanza, pero yo es que soy una carga y yo ya no sirvo para nada. Para esto mejor que se acabe cuanto antes, ¿no? Bueno, esta misma sensación la pueden tener los familiares también, Entonces yo cuando hablaba de, vamos a hablar de familiares, bueno, es que no puedo separar mucho, porque verdaderamente el sufrimiento es compartido, Y al fin y al cabo hay que pensar que nos vamos a encontrar con que el objetivo final de toda esta experiencia, de esa falta de esperanza, inutilidad, es encontrar un motivo para seguir. Un motivo que quiere decir un sentido. Y esto también de Viktor Frankl, no es que descrezcamos por el sufrimiento, sino por un sufrimiento al que no le encontremos ningún sentido. Si somos capaces, porque con ese sufrimiento, desde nuestra perspectiva, desde esa persona creyente, considera que verdaderamente puede encontrar un motivo para, hasta un ejemplo para los demás, como una entrega, hasta un sufrimiento que yo ofrezco, ¿no? En eso, todos esos motivos permiten que acepte ese final de vida y esos sufrimientos inevitables que van a aparecer, ¿no? Cuando hemos mencionado la eutanasia, la idea, y hay una frase en la ley que queremos cambiar, que es para evitar el sufrimiento. Eso no es así, el sufrimiento no se puede evitar, el sufrimiento está, lo que se puede es transformar, ¿vale? ¿Qué pasa con la persona cuando llega al final de la vida? Esto ya lo hemos dicho tantas veces, todos lo conocen, pero recordemos, ¿no? Ya ahora sí, ya seguro, ya no hablamos de la enfermedad grave, que puede que sí o puede que no. No, no, ahora ya estamos ya en esa fase última, que esto ya es inevitable. La negación, pero de verdad, me está diciendo, el otro día me tuve que sentar al lado del marido de una señora de 56 años, nos sentamos al lado del TAC, ahí mientras estaban haciendo el TAC, y... pues esto está muy avanzado, esto ya le vamos a dar tratamiento paliativo porque es que ya no, ya hemos agotado lo demás. Aún vamos a hacer algo, ¿verdad? Pero claro, este señor se quedaba ahí hundido, ¿no? Dice, no puede ser, me está diciendo, pero lo podremos probar algo, algún ensayo, ¿no? Esa negación y la reacción primera, pero ¿esto por qué? ¿No? ¿Esto por qué tiene que pasar? ¿No? Y luego un poco, pero de verdad no me han dicho el pacto, ¿no? No, no podríamos hacer algo más que si... Y al final la depresión, ¿no? Es decir, pero esto es muy duro, claro que es muy duro. ¿Apoyamos la vida? ¿En qué apoyamos?
Vamos a preguntárnoslo, ¿eh? Vamos a preguntárselo. En ese libro del final de este viaje yo me lo pregunto, ¿no? ¿En qué apoyamos nuestra vida? Si la apoyamos en esa persona, es maravilloso apoyarte en una persona, en esa que quieres, ¿no? Es natural, es lo más. Pero si solo apoyamos en esa persona, si desaparece, ¿qué va a pasar, no? Ahí viene la posibilidad de la aceptación. Y esto es fundamental porque la aceptación es el mensaje clave hacia donde tenemos que llevar toda nuestra acción. Que la persona sea capaz de tener esa actitud de lucha, esa actitud. Pero llega un momento cuando estamos al final de la vida que esa lucha tampoco hay que continuarla. La actitud de lucha, mientras hay algo que hacer, es imprescindible. Pero no estemos luchando a toda costa, ¿no? Habrá un momento en que hay que aceptar lo que viene, ¿de acuerdo? Porque al final lo que nos vamos a encontrar es ese proceso de final de vida, que me gusta mucho que la ley haya usado ese término y no ley de muerte digna, porque la muerte es un momento. El morir es todo un proceso y a veces muy largo, en el que hay toda una oportunidad de crecer, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas personas para llegar a la aceptación? Primero, comprender qué es lo que están viviendo. Nosotros, como hemos dicho, vivimos el tiempo en el presente. Hoy he hecho ese pacto inicial para que estemos centrados ahora aquí. Y este es nuestro momento, pero hay cosas de atrás que, ay, lo que pasó ayer tengo que corregirlo y a ver mañana lo que tengo que hacer, y estamos siempre, ¿no? En realidad, en el final de la vida, la visión del tiempo cambia. No sé si alguien ha experimentado esto con alguien cercano. Yo pienso que todos lo entenderán. Primero, en el momento presente. En el momento presente te encuentras con esa persona que está sufriendo en una serie de cosas, desde todos los aspectos que hemos dicho, y en el que vamos a intentar crear, ahora veremos, un entorno adecuado. Tenemos que mirar al pasado, porque el pasado ahora es lo único realmente que queda, porque ya el futuro ya empieza a ser muy breve y ya no hay proyectos. El único proyecto es ser capaz de vivir esto, ¿no? Y entonces está la oportunidad de reconocer lo vivido. Y luego, en el futuro, todo depende de esa aceptación, porque si yo me niego a aceptar esta posibilidad, voy a añadir sufrimiento y encima la realidad me va a venir y va a ser una experiencia triste y de mucha angustia. Yo eso lo he vivido con pacientes y con incluso algunos cercanos que has querido que lleguen a la aceptación y te das cuenta que no lo aceptan y no puedes hacer más. Hay un momento que no podemos obligar a alguien a que cambie la actitud, le podemos invitar. Del momento que podemos invitar a decir, es posible aceptar esto para vivir mejor este tiempo que queda. Entonces, un breve repaso. El presente, entorno adecuado, ¿qué tenemos que hacer? Primero, asegurémonos de que los aspectos físicos están cuidados. No podemos acercarnos a una persona al final de la vida que está con dolor continuo. ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de esperanza? ¿Le vamos a hablar de resignación? Vamos a cuidar esos aspectos. Y ahí la parte médica y de enfermería es imprescindible. Y no olvidemos que es lo fundamental. De otra manera, cualquiera de nosotros, si tenéis algún familiar que tiene un dolor crónico, yo tengo una muy cercana, cuando está el dolor ahí, no hay que hablar, solo hay que estar. No se puede hacer otra cosa. Segundo, en el aspecto emocional es imprescindible que cubramos la dimensión, y no estoy hablando de llamar al psicólogo, que también, que para eso está, absolutamente puede ayudar, es cierto, sino cualquiera de nosotros, y aquí tenemos que invitar a los familiares a que hagan su papel de acercarse, de estar al lado, porque la proximidad del ser querido es lo que más une a la vida, y como hemos dicho antes, la soledad es la que lleva al renunciar y rechazar todo. No olvidemos la oportunidad de decir los aspectos sociales, los aspectos de las responsabilidades, que pueda hablar y pueda decir yo querría que esto se quede así, dar oportunidad y, por supuesto, las últimas voluntades y el testamento vital, que aquí hicimos una jornada en la que hablamos de esto, ¿no? Recordemos que esto es imprescindible. Y, por favor, el aspecto espiritual, afortunadamente en el proyecto de ley también se ha incluido, que se facilite esa asistencia religiosa a quien la demande, incluso a quien no la demande, recordarle que está, porque a veces uno está tan atrapado por la situación que está a veces un poco confuso, y darle oportunidad de dialogar y de expresar. Nosotros no para convencerle de nuestra visión de la vida, pero sí para recordarle que si nosotros ya tenemos una visión de la vida que nos da sentido, es de ser, como podríamos decir, ser ejemplo de que verdaderamente para nosotros la vida tiene un sentido aún en esta situación dolorosa. Pero yo no estoy en mi casa o me he ido a la playa, he venido a acompañar a alguien que está sufriendo, caramba,
Tengo que tener también una cierta serenidad interior para hacer eso. ¿De acuerdo? Dice Ramón Vallés, el catedrático de psicología, que primero empezó con la psiconcología en España, dice, si una persona teme al dolor físico, tiene que tener un medio que le garantice que si el dolor aparece, se controlará de forma inmediata. Si teme a la soledad o al abandono, que otro ser humano compasivo aparecerá a su lado. Si en algún momento se siente culpable por conductas o pensamientos del pasado, que será perdonado. Por tanto, que será perdonado. Ahí es necesario aprovechar una de las cosas que los familiares pueden hacer más. El equipo médico se ocupa de esa parte, de ese entorno adecuado, con hospitalización a domicilio se consigue hacer en casa, pero ese mirar para atrás, para repasar la vida, reconocer lo vivido, agradecer las cosas buenas, desprenderse de las culpas, reconciliarse, despedirse. El familiar tiene una función imprescindible. También nosotros, todos los acompañantes. El médico también deberíamos dar oportunidad. Cuando a mí me toque ir el sábado, que tenemos muy poco trabajo, pues, tienes mucho tiempo, me siento al lado de la cama, le cojo de la mano, le toco la pierna y le... ¿Cómo estás? ¿Qué, de dónde eres? ¿Qué, cuánto esto? Y empiezas a sacar de su historia. Y de pronto te das cuenta que ya le has preguntado cómo ha dormido, el dolor está controlado y te das cuenta que hay ahí toda una historia. Potenciar esa historia, ¿no? Me acuerdo con un chico joven, que músico, ¿no?, que estaba ya al final, y le decía, ¿cuánta gente ha venido a verte? ¿Cómo te quieren?, ¿no? Y él se le puso una sonrisa, ¿no?, porque de alguna manera su vida valía la pena porque estaba ahí personas demostrando que habían venido a acompañarle porque era una persona que había dado mucho también, ¿no? ¿Qué dice Viktor Frankl? Pues que en el pasado nada está perdido, porque no se puede robar lo que ya se ha vivido y se ha guardado en esos graneros del pasado. No se puede deshacer, se ha preservado para la eternidad. Todo lo que hemos vivido queda para siempre. Este es un mensaje que me parece fundamental, porque la vida se acaba, pero no es más importante la vida porque dure 80 o 90 años, o porque sea más breve. La vida no es más importante, sino por la impronta que ha dejado a los demás, por aquello que hemos dado. Y eso pasa a los 20, a los 30, a los 40. Es un planteamiento vital. Y cada vez que lo decimos a ese familiar o a esa persona, nos lo estamos diciendo a nosotros mismos, a ver, que si mi vida vale así, ¿no? Cuando ya no existe ninguna posibilidad de cambiar el destino, entonces es necesario salir al encuentro de ese destino con la actitud acertada. Es la aceptación, es la mirada al futuro. Por supuesto, y en Pastoral de los Enfermos, a toda persona creyente con la que compartimos la fe, este es el mensaje. La actitud acertada es que verdaderamente, si hemos vivido toda la vida, que la sepamos aceptar de ese modo. Cuando existe una fe profunda en Dios, cuando se ha hecho una experiencia de Dios, es el momento de abandonarse en quien nos ha creado para esta vida y para una vida sin límites. Aunque haya muchas dudas, nosotros reforcémoslas, incluso aunque nuestra convicción sea diferente, porque hay muchos voluntarios también de las asociaciones, también hay que hacer esto, evidentemente nos toca a nosotros. A veces no existe esa fe en ese paciente o incluso en esos familiares, pero hay que respetar esa actitud también, porque la vida puede estar llena de sentido, aunque quede un interrogante, porque, como a mí me gusta decir, al final de la vida, pues realmente no sabemos qué hay después de la vida, es una cuestión de fe. Para unos lo tenemos claro, para otros tienen claro que no hay nada, claro, no, sigue siendo una cuestión de fe, el que cree que no hay nada sigue siendo un creyente, en que no hay nada, ¿no? No, somos todos igual de creyentes. Luego el interrogante siempre está. De hecho, para quien tiene dudas, y muchas personas, tanto el paciente como el familiar, lo tienen, siempre queda algún rincón para la esperanza, y es nuestro papel generar esa esperanza. Dar esa oportunidad de decir, ¿y por qué no puede haber algo mejor? ¿Por qué no? Si tú toda la vida has estado dándote, sigue dándote, ¿de acuerdo? Bien, la familia va a tener también miedos. ¿De qué miedos me refiero? Pues ya miedos al final, miedos sobre la persona que quiere. Y si no recibe la atención adecuada, mejor no hablemos de la enfermedad porque se crea lo que hablamos del pacto de silencio. Que nadie hable de esto porque es que si no va a sufrir más, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces. Pacto de silencio, a veces hay que hacer un periodo de... Si el paciente no quiere oír, no hay que decírselo tampoco, hay que respetarlo.
pero el familiar va a tener que vivir esa experiencia, va a tener que vivir ese duelo anticipado, ¿no? A veces tienen miedo a estar solos, o a veces al revés, a estar y no saber qué hacer, ¿no? Entonces es fundamental también el poder reconocer esos miedos en el familiar. Hay que pensar que la experiencia de muerte de los demás siempre es una pérdida, en la que a veces, incluso si es muy larga el proceso, es hasta un alivio. Y a veces se sienten culpables los familiares, lo hemos dicho y lo hemos visto. Hay que quitarles esa culpa, es lógico, que si tanto tiempo acompañando, pues ahora hay que vivir ese presente que es, ¿eh? Siempre es esa cuestión sobre la vida, pero recordar que existe una oportunidad que en esa muerte súbita que hemos dicho no existe. Nos da tiempo, un tiempo para aprovechar. Esto es lo que llamamos el duelo anticipado, que es la experiencia de ese sufrimiento previo. Ya sabemos que va a haber una pérdida definitiva. Esa persona con la que he compartido mi vida, con la que yo querría seguir estando al lado, ya no va a estar más. Va a haber un duelo que todos sabemos que es largo, ¿no? Cuando ha pasado, todo lo hemos vivido, ¿no? Un año, dos años se considera normal tener un duelo. Pero ese duelo empieza antes. Es lo que llamamos, o como dice Javier Barbero, el psico-oncólogo maravilloso que está en Madrid, dice, es una tarea que hay que cumplir, es un proceso, y por tanto, el mensaje de nuevo, el duelo anticipado necesita acompañamiento. Y esto es algo que en la nueva ley no acaba de estar claro, sí lo menciona, vamos a ver si hacemos algunas alegaciones para ver si se incluye, porque ahí estamos todos nosotros, precisamente. Tenemos la oportunidad de ser acompañantes en ese proceso de final de vida y en ese duelo anticipado que vive el paciente, porque lo vive en su pérdida, yo voy a perder todo, mi vida, pero lo vive el familiar, que va a perder a quien quiere, ¿no? De nuevo el mensaje, el duelo anticipado no es que vamos a estar a su lado y ya no vas a sufrir porque todo estará claro. No, 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 lo que se puede es atenuar, por supuesto, ¿eh? La actitud, de hecho, no hará que desaparezca la tristeza, pero sí la angustia, y permitirá que con el paso del tiempo se recuerde esa experiencia con serenidad. Creo que en algún caso quizá lo han vivido, y si no, cuando les ocurra, de verdad que es una experiencia que no se olvida. Cuando al cabo de un mes o de un tiempo vienen esos familiares a verte, a la consulta. Ya murió tu familiar, María, nos ha pasado más de una vez, ¿verdad? ¿Y qué venimos? Venimos a darle las gracias. Dices, pero bueno, las gracias sí, porque la forma que nos ayudó a acompañar, a atender, ha hecho que vivamos esto, pues sí, estamos tristes naturalmente, pero recordamos aquella experiencia como que se hizo todo lo que había que hacer, ¿eh? En el fondo, no podemos, estos son los mensajes que me gusta a mí dar al final, ¿no? Para llegar a esa aceptación. Esas cinco, hay más sin duda, pero esas cinco ideas me parecen claves, ¿no? Primero, que no podemos evitar que viva esa experiencia. Es que mi madre se está muriendo. Me vino un amigo que venía, y su madre le ingresamos en urgencia, un derrame pleural, ya le quedaba muy poquito, ¿no? Murió al día siguiente, de hecho, ¿no? Mira, no podemos evitar que sufras esto porque tienes que estar. Lo único que tienes que hacer es estar a su lado. ¿Y qué más podemos hacer? No, 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 no hay que hacer nada más. Estamos en la última fase. ¿Y si me pongo a llorar? Pues claro que sí, hay que llorar juntos, hay que sacar. Ahora, si eso es unas horas, pues ya es el final, pero si aún nos queda un tiempo, vas a estar llorando todo el tiempo que queda hasta que vamos a llorar un rato, desahoguemos, saquemos las emociones y luego vamos a vivir el día de hoy y el presente, no tenemos otra cosa. Y esa última frase es un poco dura, pero yo la he dicho algunas veces, pero yo la he vivido también. Hay que dejar morir para evitar prolongar la agonía. Yo me acuerdo de una chica de 20 y pocos años que la madre se la cogía. ¡Ay, no me puedes dejar, no me puedes! ¿No? Le estaba haciendo sufrir muchísimo, ¿no? Esta chica había quedado parapléjica, podía mover las piernas por un tumor, pero durante año y medio estuvo. Fue fallera mayor de su falla. A mí me impresionó muchísimo con la silla de ruedas, ¿no? Ella vivió en un año y medio, un año y pico, y estaba preparada para el final. La que no estaba preparada era la madre. Hay que entenderlo, es lógico, ¿no? Pero le hacía sufrir cada vez que la cogía y decía, tú no me puedes, ¿no? Porque la quería ver, esas cosas que pasan. Bueno, no sabemos. Murió cuando su madre, ese pequeño rato que no estaba, estaba con otro familiar. Quizá porque se sintió sin esa. No lo sabemos, ¿no? La realidad es que esa es la forma de ayudar a la familia. Y ya para ir acabando,
¿Qué mensaje? Me encantó este trabajo. David Rudilla, un psicólogo de la unidad de domiciliaria del General, que ahora ya no está allí, pero hizo un estudio con pacientes, cuidadores y profesionales y les preguntó, en estos últimos días, ¿no? Ya en paliativos, ¿ha tenido algún sufrimiento? Y mira qué curioso, la curva roja, que es la que decía que sí, es la de los cuidadores. Los que más sufrimiento tenían eran los familiares. Tengamos eso en cuenta cuando acercamos a entrar a una habitación, vamos a acompañar al paciente y el familiar está al lado. Tengámoslo en cuenta. Y segunda cosa, ¿qué es el sufrimiento para ti? Y nos encontramos que ahí a la derecha los pacientes, pues era el miedo, tener mucho dolor, era lo principal, ¿no? En los profesionales, pues era más bien el dolor, porque es lo que sabemos tratar, y la agonía, que es lo que nos toca acompañar poniendo sedación cuando hace falta. Y los familiares que están en medio, su mayor sufrimiento era la impotencia, de nuevo. Yo no puedo hacer nada y se está muriendo, ¿no? Luego, de nuevo, transmitamos a los familiares que claro que pueden hacer, tienen que estar. Porque el estar al lado y hablarles en silencio, decirles al oído, como decimos, cogerles de la mano y darles tranquilidad, ¿no? Para llegar, y eso pues lo he desarrollado en ese último libro, desde esos tres aspectos que habíamos dicho, ¿qué puede hacer el familiar? El familiar puede, frente a la indefensión que habíamos dicho que alteraba la calidad de vida, bueno, que esté bien cuidado, que lleve el tratamiento, y si está con dolor, me decía el marido de esta chica, es que está con mucho dolor, pues espera, vamos a insistirlo, el médico pase mañana, oye, eso hay que arreglarlo, porque si no, el cuidado del entorno, eso sí es cuestión del familiar, ¿no? La inutilidad. Que el familiar se acuerde de eso, vamos a aprovechar, ¿no? Como decía Viktor Frankl, también decía, la altura de una cordillera no se mide por los valles o por las... No, se mide por la montaña más alta. Repasemos aquello en la vida, de aquello que hiciste y aquello que le contaba a mi suegra, ¿no? No tuvo cáncer, era una demencia que fue... ya ayudó a un niño, ¿no? Cuando era muy pequeño, que nadie podía, ella era maestra. Y al final, aquello lo recordaba como algo... Ese niño cuando acabó la escuela fue a ella y le dijo, maestra, usted me ha hecho bueno, ¿no? Y eso se lo recordaba, ¿no? Cuando estaba, ella me lo contaba y luego ya no se acordaba y se lo recordaba y se le ponía una sonrisa. Era como aquella experiencia, era como algo muy valioso de su vida y valía, y los últimos momentos como que le recordaba que valía la pena, ¿no? Y frente a la desesperanza, vivir el presente, la oportunidad de sentido y la trascendencia. La trascendencia en todos los sentidos. Uso esa palabra porque es la que están usando ahora los médicos en cuidados paliativos. Y ahora lo voy a dar 5 minutos. No olvidemos que, por tanto, vamos a tener que cuidar al cuidador principal. De eso en las otras charlas lo habréis mencionado, porque puede llegar a agotarse también y necesita... compartir las cosas, tener ese proyecto paralelo, ¿no? Nosotros en los talleres de entender y atender al enfermo de cáncer, que el lunes haremos uno, pues ya está completo, vamos allí en la asociación atendiendo a familiares de pacientes y amigos, precisamente para ayudarles a todo lo que acabamos de decir, para que sepan cuál es su papel. Tenemos un voluntariado hospitalario en Padre Jofre, en el IVO, en el que a última hora Clara pues nos contará también la experiencia que hacemos, ¿no? Y hemos elaborado pues hemos hecho varios simposios, el penúltimo fue del duelo anticipado y sentido, que publicamos este libro, que también si alguien quiere lo puede ver ahí fuera, y en el que tratamos de responder a todo esto. Y como último, por tanto, ¿Qué estamos haciendo en la medicina? Bueno, afortunadamente los cuidados paliativos ha pasado a ser una parte imprescindible, teniendo en cuenta que en el año 80 ya hubo una declaración de la Iglesia que decía que era ético y adecuado poder hacer una sedación a personas con sufrimiento insoportable de otras maneras, aunque supusiera disminuir la conciencia. Eso fue el año 80, cuando los paliativos estaban empezando. Yo esto cuando hablo en foros de eutanasia y esas cosas siempre lo recuerdo, ¿no? ¿Qué ha hecho la Sociedad de Cuidados Paliativos? Una guía de espiritualidad. Los médicos, enfermeras de cuidados paliativos en toda España, sí, porque se han dado cuenta que hay que cuidar todas las dimensiones. Y hablan de esas tres frases, que compasión, presencia y hospitalidad, que sería lo que tendríamos que hacer nosotros al acercarnos a estas personas.
De nuevo usa expresiones que son pues muy genéricas, incluso pues de otras convicciones, de otras religiones, de ideas de budismo, de hinduismo, tratan por el sentido de que quieren llegar a todos, ¿no? Compasión. Bueno, ahora creo que nos entendemos, esa empatía para acercarse al otro, ¿no? El sufrir juntos, compasión. Hemos de pensar que esa es nuestra labor cuando nos acercamos. Presencia. El estar, ya lo hemos dicho, estar con el acompañamiento, ¿eh? Para eso requiere que también estemos bien nosotros, para poder tener esa presencia, la que yo trato de tener hoy con todos ustedes, la que están teniendo conmigo, ¿no? Estar disponible, ¿no? Y acogida, apertura al otro, esa es lo que se llama igualdad espiritual, el sanador herido se llama, es decir, yo voy a acompañar, pero yo no estoy libre de cargas, yo también tengo mis sufrimientos y que me están esperando, ¿no? Ese encuentro, ese consolar, que significa ponerse en el mismo suelo, ¿no? Creo que esto son frases que todos hemos oído, pero me parece que es esencial. Estas tres ideas se están explicando en cuidados paliativos a las personas, a los profesionales, a los voluntarios. Me parece que es muy valioso esto. Y me encanta que han añadido esa frase de un filósofo, Martin Buber, que dice esa frase, que no sé si se lee desde el final, la voy a leer en voz alta. Me parece hermoso que en una guía de cuidados de la Sociedad de Cuidados Paliativos esto esté escrito. A Dios nadie lo ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para ayudarle, se hace presente entre ambos. Bueno, esa era mi convicción también previa, ¿no? Y en los focolares y en la Asociación Humanidad Nueva también ahí, eso, yo siempre he llevado esa visión, ¿no? Pero me encanta que esto sea algo que los profesionales hoy en día se den cuenta que tenemos. Evidentemente, pues como eso, llevo muchos años en los focolares, yo sigo también la estela de Chiara Lubich, que es en este libro del arte de amar y muchos más. ¿Por qué lo traigo esto? Porque me parece, esto ya es para acabar, que es ese algo más que nosotros estamos habituados a dar. En el fondo, todo lo que hemos dicho antes, si vivimos esta manera, ese arte de amar que ella habla, amar a todos sin distinción, no nos importa que esté mal, que esté con sondas, que esté sucio, no nos importa dar el primer paso, uy, este caso es difícil, que vaya otro, no, ¿eh? Considerar al otro como uno mismo, porque algún día seremos nosotros mismos, ¿eh? Amar de modo concreto, no vale que vamos a hablar, habrá que concretar, ¿verdad? Claro, sabemos muy bien que hay que ser muy concretos. Hacerse uno, es una expresión que me encanta, ¿no? De Chiara Lubich, hacerse uno. Yo dejo de ser yo me pongo al servicio del otro. Y, por supuesto, para las personas creyentes y para nosotros, descubrir lo que ella llama esa presencia de Jesús abandonado en ese persona. Todos son Jesús para nosotros, cada uno de vosotros lo sois para mí y yo espero serlo para vosotros. En ese rostro lo vemos sufriendo y ese es el modelo, ¿no? Entonces, el mensaje final, que es ya lo último que tenía, es ese ofrecer algo más. Es imprescindible, hay muchos acompañamientos, hay muchos voluntariados, es una maravilla que esto exista, tenemos que apoyarnos unos a otros, pero esto es fundamental. Tenemos que ofrecer ese algo más que en el fondo yo lo resumo en este dar y tratar de ser el amor para las personas que tenemos cerca y que estamos sufriendo, ¿eh? Y que el propio Viktor Frankl, pues en su filosofía abierta a toda creencia y a todo, pues lo recuerda también, ¿no? Como el amor, como la meta más elevada y esencial a la que puede aspirar el ser humano. La plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él. Creo que es un mensaje que simplemente nos resume nuestra propia convicción de que Dios es amor, de que verdaderamente lo somos para cada persona y para esos familiares verdaderamente tenemos la oportunidad de hacerles vivir esa experiencia como algo que quede para siempre con serenidad y no con angustia. Muchas gracias.